So explain to me, as if I'm from the United States, which I am, I don't know anything about the apparitions, the sanctuary. Tell me exactly what happened here in terms of the apparitions and what the messages was. Just explain to me what took place here as best as you know. Esta mujer que vive en esta casa vio por primera vez a la Virgen, una aparición, y ella luego de la segunda aparición habló con su familia y con el obispo y transmitió lo que había visto, que es la Virgen, y desde a partir de ese entonces, cada año y en el aniversario vienen miles y miles de personas acá al santuario a conocer y a conectarse con la Virgen. Buscan a la Virgen para escapar de todo ese lugar y para alguien que los escuche. Y aprovechan para venir este día para conectarse más con la religión. Okay, gracias. Excelente. They asked if they could both say their full name. I think they just said their full name. San Nicolás de los Arroyos se encuentra en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, a 230 kilómetros de la capital federal, a orillas del río Paraná. Conocida como Ciudad de Acero por la industria metalúrgica, pues allí se encuentra uno de los altos hornos más grandes de América Latina, luego será conocida como la Ciudad de María. Lleva el nombre de San Nicolás, que defendió valientemente en el Concilio de Nicea el misterio de la maternidad divina de María. En esta ciudad que lleva su nombre, el día 25 de septiembre de 1983, la Virgen se aparece a Gladys Quiroga de Mota, en su habitación, mientras rezaba el rosario. La Virgen estaba vestida de azul, tenía el niño en brazos y un rosario en la mano. Gladys es una mujer de pueblo sencilla, esposa de un operario metalúrgico y madre de dos hijas. El 7 de octubre, fiesta del rosario, sintió el anuncio interior que había aprendido a reconocer. Cerró los ojos, vio una luz y en ella a la Santísima Virgen real y llena de vida, sosteniendo en sus manos un gran rosario. Gladys le preguntó qué esperaba de nosotros. La imagen se borró y apareció la visión de un templo. Con ello comprendió que María quería estar entre nosotros. Soy patrona de esta región. Haced valer mis derechos. La imagen, hoy venerada en el santuario, había ocupado un lugar destacado en la catedral inaugurada en 1884. Luego de ser bendecida por el Papa León XIII, fue traída desde Roma y donada para este lugar. Después de distintas ubicaciones en la catedral y a raíz de su deterioro, fue depositada la imagen en el campanario a la espera de una reparación que nunca llegaba. En ese momento se le apareció la Virgen María frente a la imagen. Me tienen olvidada, pero he resurgido. Ponedme allí, porque me ves tal cual soy. Quiero estar en la ribera del Paraná. El padre Pérez hizo reparar la imagen y colocó en sus manos y en las del niño Jesús un nuevo rosario. Gladys se dirigió con un grupo de personas al lugar que la Santísima Madre eligiera para construir su templo. Y al tiempo que les mostraba el sitio donde veía la aparición, un fuerte rayo de luz cayó sobre el lugar, pareciendo hundirse en el suelo. Elegido está el lugar de mi morada. Todo queda en vuestras manos. Aproximadamente a los 3 meses de la primera aparición, un rayo de luz iluminó por segunda vez el lugar del santuario. Vuestra madre os pide su morada. No olvidéis el santuario, ya que será el santuario del Señor. El tiempo pasará, mas esto perdurará. Este año, como siempre, miles de fieles llegaron desde distintos puntos del país para expresar su fe. Los 2 días anteriores y el día de la procesión, largas colas de promesantes esperando subir hasta el piso alto a reverenciar y a rezar frente a la imagen de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Como cada 25 de septiembre, desde 1983, una multitud volvió a participar de la procesión de la Virgen del Rosario de San Nicolás. La fecha evoca, según la creencia católica, la aparición de esta vecina Gladys de condición humilde que comenzó a recibir sus mensajes.
Esta es la casa de Gladys, a 50 metros de la basílica, en la que miles de promesantes llegan a rezar el rosario y a dejar cartas con pedidos de salud y trabajo. Junto al santuario está un lugar llamado El Campito. Allí se reúnen miles y miles de promesantes. Como siempre, la procesión se realiza desde las 15, cuando la imagen con el niño de Jesús es sacada del santuario en medio de una lluvia de pétalos de rosas, mientras la muchedumbre acompaña su paso con aplausos y agitando pañuelos y banderas celestes y blancos. La procesión va precedida por la imagen de San Nicolás. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva nuestras banderas, nuestros pañuelos, las manos y también el corazón para saludar a esta Madre bendita! Que viene a encontrarse con cada uno de sus hijos. Padre, nuestro pueblo te necesita. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy llegamos a tus pies para poner en tus manos de madre todo nuestro pueblo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva el niño Jesús! ¡Viva! ¡Fuerte nuestro aplauso a la Reina y Señora de nuestros corazones! Gracias, Padre, por tus 36 años de mirada de amor y misericordia para este tu pueblo. Cuando finaliza el recorrido de la procesión, la Virgen y San Nicolás llegan hasta el costado del campito, en donde se realiza la misa multitudinaria.